Conducting the seminar in both Spanish and English. If you need translation in any direction, please raise your hand and we will make sure that you have the proper translation equipment. Over the past several years, and with the support of the Open Society Foundations, the Latin American program has engaged in wide-ranging discussions and research with analysts in the United States and in Latin America over how to deepen the understanding of organized crime in the region and its disastrous effects on democratic governance, human rights, economic development, and personal security. Most of this inquiry, quite frankly, was driven by the explosion of narco-trafficking and drug-related violence in Mexico and the accelerating impact of Mexico's crackdown on drug cartels on the spread of narcotics-related activity and violence throughout Central America. It's worth remembering, and it's hard to remember, I think, that at first the resources for Central America, small as they were, came through the Merida Initiative, the rubric for most U.S. anti-narcotics assistance from the United States to Mexico. That changed, however, with the wide recognition in the region and in this city that the resources allocated to Central America under the Merida Initiative were in no way commensurate with the extent of the current and ever still growing threat. Throughout this project, our premise has been that drug trafficking, which is the principal but not the only component of organized crime, includes obviously human and weapons trafficking, money laundering, and other illicit activities, needs to be understood in a sub-regional dimension in which Colombia, Peru, Mexico, Central America, the Caribbean, Brazil, the Southern Cone play central and interconnected roles. Developing effective policy approaches requires overcoming the stovepiping that all too often has predominated in our thinking and in our policies. In other words, far too frequently, certainly here, as well as among analysts, the phenomenon of organized crime is studied as a national phenomenon in a particular country, Mexico, Colombia, Guatemala, or as an issue in bilateral relations between the United States and a particular country. So integrating the various country perspectives and developing a comprehensive sub-regional vision has been at the core of our efforts. Today's seminar represents the culmination of that three-year project to develop the sub-regional division. There are overview papers written by Juan Carlos Garzón and Bruce Bagley. They're available outside and on our website that lay out a central framework for analysis. Today, we continue to draw on the talents of Juan Carlos as well as the talents of three outstanding young researchers from the region, Daniel Rico of Colombia, Gemma Santa Maria of Mexico, and Mariana Olinger of Brazil. You will hear from them shortly. And because it's never enough to simply do the research, that research must be linked to policy and to action. We are honored to have with us today three courageous prosecutors from Central America, specifically from El Salvador, Guatemala, and Costa Rica, who are on the front lines of efforts to combat transnational organized crime. We are especially grateful to Ignacio de Lucas of the United Nations Office on Drugs and Crime for his efforts in coordinating this network of prosecutors in Central America who do this critically important and difficult work. Thank you for joining us. I'd also like to thank key members of the Latin American program team, Associate Director Eric Olson, who pulled this seminar together, Program Associate Christine Zeno, Project Assistant Veronica Colon Rosario, our interns, Gabrielle and Meredith, for joining this. Now I'm pleased to turn over the microphone to my colleague and friend, Juan Carlos Garzón of Georgetown University. His bio, which is available on our website as well as outside this room, speak to his many impressive achievements despite his tender years. Thank you. Gracias, Cindy. Pues primero quiero agradecer al Woodrow Wilson Center, especialmente a Cindy y a Eric, digamos todo el esfuerzo que han puesto para que este espacio se dé. Para mí es un honor y un placer compartir esta mesa con los amigos de la REFCO. Hace un par de meses hablábamos con Ignacio de la importancia que es vincular los análisis, si podemos decir académicos, con lo que hace la gente en el terreno.
Porque digamos no es usual que en este tipo de discusiones académicos se junten con las personas que hacen o se enfrentan los desafíos todos los días, y este espacio por eso tiene un gran valor. Yo ahora estoy encargado de moderar este panel. Voy a poner más o menos las reglas de juego en claro. Cada uno pues tendrá 15 minutos para hablar. Yo les avisaré con anticipación cuando se está aproximando el tiempo, y no quisiera empezar sin antes decir qué tan importante es la función que cumplen los ministerios públicos y las fiscalías en la región. Ponemos mucha atención al tema de las policías, ponemos mucha atención al tema de la justicia, pero en el medio de estos dos grandes asuntos pues están los fiscales. Y los fiscales cumplen una función clave, porque en varios países de la región ha pasado lo siguiente, y es, los policías pueden ser muy efectivos haciendo capturas y pueden, digamos, incrementar su capacidad operacional y eso aumentar, digamos, el número de delincuentes arrestados. Pero si eso no se convierte en un proceso con buenas bases, que sea presentado ante un juez con conocimiento, es muy posible que esos procesos se caigan. Es decir, hay un gap entre lo que la policía hace y los criminales que terminan en la cárcel. Entonces, yo quisiera resaltar lo importante que es la función de los fiscales y de nuevo pues reiterar el gran placer que tengo pues de poder compartir el espacio con ustedes. Empezaríamos entonces dando la palabra a Ignacio Lucas. Ignacio coordina la REFCO, y bueno, él nos va a contar un poco más de qué se trata la REFCO. Gracias. Bueno, buenos días a todos. A todos y a todas. Yo he tomado nota, aunque no me parezca, de las reglas del juego, entonces voy a tratar de seguirlas o de cumplirlas como buen fiscal, porque además de, realmente en este momento soy coordinador de la red de fiscales contra el crimen organizado, pero lo que realmente es que no me he quitado tampoco la toga, ¿no? Porque yo soy fiscal de la Fiscalía Española Antidroga en la Audiencia Nacional en España, pero trabajando ahora para la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito en Panamá. Permítanme al menos 30 segundos de agradecimientos, ¿no? Los agradecimientos que corresponden al Woodrow Wilson Center por haber organizado esta magnífica actividad que ya pues tratamos de rumiar hace tiempo con Juan Carlos. A Juan Carlos, aunque está mal personalizar, pero cuando uno pone tanto empeño en que salgan las cosas, pues yo creo que hay que agradecerlo, porque si no, uno lo que es un desagradecido. Y en tercer lugar, pues a los compañeros de la red, en este caso a los tres fiscales que nos acompañan hoy, que son Alan Hernández de la Fiscalía de El Salvador, Walter Espinosa de la Fiscalía de Costa Rica y Ronnie Elías López de la Fiscalía de Guatemala. Mi agradecimiento y también mi respeto, admiración y amistad con ellos, ¿no? Es decir, en 2 años y medio que llevamos trabajando prácticamente con la red, pues la verdad es que uno le reconforta mucho trabajar con profesionales y ahora con amigos también, con alto grado de compromiso con la institución y con el país, ¿no? Y en ese sentido, retomar las palabras que decía Juan Carlos sobre la importancia de las fiscalías. La importancia de las fiscalías no solamente repercute o tiene un impacto sobre la persecución del crimen organizado, en este caso porque son tres fiscales que trabajan con el crimen organizado sobre una base diaria de trabajo, sino también repercute, y de manera directa y esencial, en la democracia y en el Estado de Derecho de cada uno de esos tres países y, en suma, de la región. Yo creo que ese es un primer apunte que sí que me gustaría subrayar. El trabajo de los fiscales, y yo trato de recordárselo a veces porque no se dan cuenta realmente de la importancia y la trascendencia de lo que hacen, es en beneficio no solamente de detener a una serie de personas o de llevarlas a juicio, aunque, como ustedes saben, una cosa es la detención, donde estamos acostumbrados a que sean muchas fotografías, con alijos, con intervenciones, con arrestos, y otra cosa es el desmantelar bandas de crimen organizado, que es lo que hacen con eficacia y con mucho esfuerzo mis compañeros. Por lo tanto, sí quería apuntar la relevancia que tiene el trabajo
trabajo que hacen las fiscalías y los fiscales, no solamente en términos de seguridad, sino también en términos de consolidar democracias, Estado de Derecho en cada uno de esos países. Esto me lleva a una muy rápida pincelada sobre Centroamérica. Es decir, como ustedes saben, y yo no soy quien para, tampoco después de 2 años y medio presente en Panamá con las redes fiscales, efectuar un análisis tan profundo como el que muchos de ustedes seguro que llevan realizando durante años, es, si no la región más violenta del mundo, una de las más violentas del mundo. Y puede chocar cuando uno ni vive en Centroamérica ni trabaja en Centroamérica, ¿no? Porque uno se representa que efectivamente no hay ningún Estado en conflicto bélico, no hay ningún Estado en guerra como tal. E incluso si uno se representa la situación de cada uno de esos Estados, son Estados democráticos, son Estados en los que los presidentes son elegidos democráticamente. Entonces, a uno le puede chocar cómo y por qué la situación se representa de una manera tan violenta y tan trágica y crítica para los ciudadanos, que son los que al final viven en esos países, ni siquiera para los fiscales, aunque también son ciudadanos, no lo olvidemos. Y cuando uno trata de averiguar cuáles son los factores que tienen incidencia en esa situación, e insisto, yo no soy analista, yo soy fiscal, a mí hay algunos factores que obviamente me preocupan, ¿no? Me preocupan no porque no haya crimen organizado en otros países, en España, en la Unión Europea, donde procede mi formación jurídica, hay crimen organizado, claro que sí, pero la manifestación, la virulencia del crimen organizado en Centroamérica es algo que a mí todavía se me escapa. Es decir, el hecho de que se pongan muertos diariamente en la calle, el hecho de que la tasa de homicidios de Honduras sea la más alta del mundo, el hecho de que en El Salvador también sea uno de los países con una tasa de homicidios más alta del mundo. En Guatemala, ayer salía un informe en el cual en el primer trimestre de este año han aumentado el número de homicidios con relación al año anterior. Es decir, estamos viviendo una escalada, una situación de violencia, de crudeza tal, que es difícil explicarlo. A mí, desde mi punto de vista como fiscal, me parece antieconómico para el crimen organizado. Antieconómico, porque obliga a los estados a movilizarse, a poner policías, fiscales, a la comunidad internacional a preocuparse. Es decir, yo si yo gobernara, entre comillas, una organización criminal, pensaría que esto es antieconómico, pero probablemente mi planteamiento es erróneo. Porque el planteamiento, desde mi punto de vista, es el del desafío. El del desafío del crimen organizado a todos y a todo. Al Estado, porque no tiene ningún problema en matar ciudadanos, matar policías, matar fiscales, ningún problema. Un desafío constante, que en algunos casos obliga al Estado a replantearse políticas de persecución penal o políticas de seguridad. Y seguro que ustedes se pueden representar algunos de esos estados que cambian mano dura por otras ideas quizás más innovadoras, no soy yo quien para juzgar lo acertado o no de esas ideas. A las propias grupos criminales competidores, ¿no? Porque a ver quién puede más, simplemente por una cuestión de territorio, yo defiendo el mío, yo soy más violento que tú. Y por lo tanto es un desafío a los competidores y un desafío a los ciudadanos, que empiezan a perder la confianza en las instituciones, en el Estado. Y a fin de cuentas lo que dicen es, bueno, busquemos la seguridad que quizás pagando una cantidad mensualmente me pueden ofrecer esas instituciones criminales o esas organizaciones criminales. De manera que para mí esa crudeza, esa manifestación del crimen organizado tiene mucho que ver con ese desafío que plantean. Pero también tiene que ver con la incapacidad, o al menos con la falta de una respuesta eficaz por parte de los Estados y por parte de la comunidad internacional. Por parte de los Estados, porque yo creo que todavía en algunos casos, pese a que todos se nos llena la boca pensando en cooperación, estrategias, acciones, planes de acción, que no tienen ninguna acción, pues al final cada uno hace la guerra por su cuenta. Y no me interpreten mal con lo de la guerra, es una mera expresión. Pero cada uno desarrolla sus políticas personales, individuales, nacionales, ¿no? Hace unos años, les pongo un ejemplo completamente distinto de escenario. En Suecia decidieron criminalizar al consumidor de la prostitución. No al explotador ni a la mujer, sino al consumidor.
cuestión con la que yo puedo más o menos estar de acuerdo. Pero lo hicieron individualmente. ¿Y qué es lo que ocurrió alrededor? Pues todas las repúblicas bálticas alrededor de Suecia tuvieron unos incrementos de los índices de prostitución altísimos. ¿Por qué? Porque era una política nacional, individual, que podía dar resultados a ese nivel, pero sin tener en cuenta la comunidad internacional que la rodeaba, ni siquiera la regional. En este caso yo creo que, y salvando la distancia, nos encontramos ante una situación semejante. Políticas nacionales para hacer frente a un fenómeno transnacional, regional. Aunque de cara a la galería, digamos que estamos haciendo cumbres, reuniones, estrategias transnacionales, hemisféricas, regionales, pero en realidad no son así. En realidad seguimos todavía volcados en nuestro país sin darnos cuenta de la repercusión que tiene en los países de la región. Además, no se trata de estrategias integrales, sino que se concentran en muchos casos en lo que se puede llamar como mano dura o políticas exclusivamente de represión para un fenómeno que va mucho más allá. Cuando se habla de cooperación, ¿por qué no es una cooperación efectiva? Pues yo creo que no es una cooperación efectiva porque no hay una confianza. Y permítame que subraye ese término, confianza. Es decir, a veces se plantean grandes proyectos tecnológicos. Hagamos una base de datos para compartir información a nivel de Interpol, a nivel de la Unión Europea, a nivel de Ameripol, a nivel de distintas instituciones. ¿Qué información se vuelca ahí? Porque si no hay confianza, la información que se va a volcar no va a ser sensible, no va a ser útil, no va a ser eficaz. Ponemos el foco sobre los elementos tecnológicos de esa base de datos, pero no sobre el factor humano que es la confianza. Y sin confianza en este tema tan delicado, con información tan sensible, nunca vamos a desarrollar investigaciones transnacionales conjuntas. Un último punto con relación a las respuestas que estamos brindando al crimen organizado. Yo creo que nos estamos perdiendo, como decía Dumas en uno de sus libros, aquello de busquen a la chica, ¿no? Pues en este caso, más que busquen a la chica en una novela de suspense, es sigan al dinero. Es decir, si yo me detengo y pienso cuántas investigaciones, acusaciones, condenas por lavado de activos hay en Centroamérica, pues la verdad es que no tardaría demasiado en contarlas. Yo les puedo hablar, por ejemplo, que en Panamá el año pasado, por poner un ejemplo, hubo 15 investigaciones por lavado de activos en las cuales estaban involucradas 16 personas. Si podemos pensar qué tipo de organizaciones de lavado de activos son aquellas que me dan a una persona por procedimiento, salvo en uno que hay dos, pues parece que se tratan más de correos, de transporte de dinero, con las llamadas mulas en el cuerpo, en maletas, en lugares ocultos, pero no de organizaciones de lavado de activos. ¿Cómo es posible que solo haya 16 personas acusadas, poco por caso en Panamá, porque tiene la reputación de intervenir, digamos, activamente las organizaciones en el lavado de activos, ¿no? Pues parece que nos falla algo. Estamos dando la importancia. Y no todo es capacitación. Es decir, podemos dar 150 cursos sobre lavado de activos. ¿Dónde están los resultados? Que hace falta una sensibilización en este tipo de investigaciones, ¿no? Un cambio completamente distinto en el enfoque que se está haciendo, porque lo que se está haciendo no da resultado. ¿Cuál es el enfoque de la red de fiscales contra el crimen organizado? Ahí tienen ustedes la página web, que está disponible en castellano ni en inglés. Es una red que opera desde el año 2011, desde marzo de 2011, que ha ido sumando países, de manera que ahora comprende a las fiscalías de crimen organizado y de especialidades ligadas al crimen organizado, porque ese es otro debate distinto, cómo están organizadas las fiscalías, las competencias, las especialidades. Aquí cada vez parece que se crea una especialidad para responder a un delito distinto, ¿no? En España nos ha costado hasta casi tener una especialidad de la selección española, hasta que hemos conseguido que sea campeona del mundo, ¿no? Bueno, pues prácticamente, y perdonen la digresión, se crean especialidades a la carrera, pero luego no hay una coordinación entre ellas.
Entonces, lo que estamos tratando es de coordinar 10 fiscalías de crimen organizado y de especialidades desde México hasta Colombia, incluyendo el Triángulo Norte, Nicaragua, Panamá, Costa Rica, Belice y República Dominicana, y trabajando con ellos en una en un proceso de generar confianza. Estéreo, pero en un proceso de generar confianza. El objetivo final de la red no es otro que coordinar investigaciones transnacionales contra el crimen organizado. El objetivo de la red no es dar 150 cursos en 3 años. No somos una plataforma de capacitación, aunque sí empezamos a través de la capacitación. ¿Por qué? Porque trabajamos a 2 niveles. El nivel regional, que es cooperación entre todas las fiscalías, pero también el nivel nacional, que yo creo que es el que a veces se olvida. A menos que fortalezcamos nacionalmente esas fiscalías, no van a ser capaces de trabajar a nivel regional. Hay 3 pilares en el trabajo de la red, y con esto voy concluyendo, que son, por una parte, la capacitación, especialización, para ser capaces de abordar estos nuevos fenómenos de criminalidad o fenómenos particulares como la extorsión. La metodología de investigación no puede ser la misma que la de otros delitos. Un segundo pilar, que son intercambios o pasantías entre fiscalías de crimen organizado. De manera que eso genera un contacto directo entre ellos, una confianza, a fin de cuentas, para que se den cuenta los compañeros de que abordan los mismos problemas. Que aunque hay una diversidad legislativa, quizás las soluciones de un país, trasladándolas, depurándolas, se pueden aplicar en otro. Y un último pilar, que son reuniones de coordinación. Cuando los fiscales de El Salvador, de Guatemala o de Costa Rica identifican una investigación que afecta a los 3 países, nosotros les facilitamos una reunión a los fiscales y a los policías para que coordinen la investigación, para que fijen los tiempos de investigación, para que no arresten en un lado cuando querían hacer unos allanamientos en otro país y al final genera ineficacia. Ese es el trabajo que venimos haciendo a partir de marzo de 2011, con el apoyo, que es muy importante, institucional. Yo como fiscal lo que quiero son resultados. No quiero cursos, quiero resultados. Quiero acabar el año con cuántas organizaciones criminales hemos desmantelado. Quiero eso. Y eso es lo que estamos tratando de hacer. Pero si no tenemos un apoyo político institucional, no seamos ingenuos, no vamos a ninguna parte. Por eso contamos con el apoyo desde el principio del Consejo Centroamericano y del Caribe de Ministerios Públicos, que agrupa a todos los fiscales y procuradores generales de Centroamérica y del Caribe, hoy por hoy presidido por el fiscal general de Costa Rica, y el apoyo institucional del SICA, incorporando ahora a la red como uno de los actores para la ejecución de algunos de sus proyectos. Yo creo que no se me olvida mucho, aunque ha quedado algunas cosas en el tintero. Estoy a su disposición con posterioridad para conversar sobre cualquier aspecto que quede oscuro, espero que más gris que oscuro, y lo que sí abogo es por una estrategia regional y hemisférica dentro de ese esquema que el año pasado se lanzó como consecuencia de la Cumbre de las Américas contra la delincuencia transnacional, contra el crimen organizado, pero que no sobrevuele el aire, no sobrevuele el espacio, sino que aterrice, que tenga un impacto y que al final los compañeros les demos las herramientas que necesitan para investigar, para perseguir. No podemos exigir a los compañeros, a los fiscales, responsabilidades cuando no les damos las herramientas, ni desde el punto de vista financiero, ni desde el punto de vista legal, ni desde el punto de vista institucional. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Ahora seguimos con Walter Espinosa, es fiscal para el crimen organizado en Costa Rica. Por favor. Buenos días a todas y a todos. Como escucharon, mi nombre es Walter Espinosa. Yo tengo aproximadamente 20 años de trabajar vinculado en temas de tráfico de drogas, lavado de dinero y crimen organizado en general. Y esa circunstancia, de alguna manera, pues me permite tener una perspectiva con el ánimo de transmitirlo a ustedes respecto de cómo se desenvuelve, en qué consiste, cómo se desarrolla y cuáles son las perspectivas del crimen organizado en esa pequeña nación a la que yo pertenezco. Me parece importante, antes que todo, contarles que nosotros somos una región de un país de 52.100 kilómetros cuadrados, somos realmente pequeñitos. Tenemos 4 fronteras naturales, una en el Océano Pacífico de 1.300 kilómetros,
una en la zona sur con Panamá de aproximadamente 300 kilómetros. Al norte lindamos con Nicaragua, donde tenemos 360 kilómetros de frontera, y tenemos en el Mar Caribe aproximadamente 360 kilómetros también, de manera casual, igual que en el norte. Les cuento esto únicamente para efecto de que ustedes aquilaten cuál es la circunstancia en la que nosotros nos desenvolvemos, para que de alguna manera, pues perteneciendo, trabajando ustedes en un país tan enorme como Estados Unidos, se den cuenta que nosotros, a pesar de que no tenemos un pequeño territorio, pues tenemos una situación problemática, una situación difícil, que está absolutamente vinculada con el tema geográfico que les planteé, que no lo hice de manera gratuita, sino para contarles y comentarles la razón por la que el crimen organizado tiene un enorme desarrollo en nuestro país. Y es que cuando hablamos de crimen organizado, usualmente a nosotros se nos vienen a la cabeza dos cosas. O nos acordamos de los años 30 en los Estados Unidos, donde habían gángster muy violentos en Nueva York y en la época de la ley seca, o pensamos de inmediato en tráfico de drogas, con la violencia que genera y con los problemas sociales que están absolutamente vinculados a ellos. Pero la realidad centroamericana va más allá que el tráfico de drogas y la violencia misma. Nosotros, para nuestra mala fortuna, adicionalmente tenemos circunstancias vinculadas con tráfico de migrantes, tenemos problemas de trata de personas, tenemos circunstancias vinculadas con robo de vehículos, existe evidentemente legitimación de capitales o lavado de dinero, y un esquema de violencia que realmente nos preocupa y que es precisamente la meta hacia la que propende el Ministerio Público o el Ministerio Fiscal cuando día con día sale a la calle a luchar contra estructuras que de pronto no conocemos, que no entendemos, que no sabemos quiénes son ni de qué tratan. Y ustedes pueden pensar que le está hablando a alguien irresponsable que luego de 20 años de trabajar contra el crimen organizado dice que no conoce cuáles son las bandas o a qué o cómo se desenvuelven. Pues la realidad es tan ancha y ajena como eso. Recientemente nosotros discutíamos hacer una jurisdicción especial para crimen organizado en nuestro país que aglutine y conozca los delitos relacionados con crimen organizado. Y la pregunta que salta a la vista y que nos ha devanado los sesos es: ¿qué es crimen organizado? Y entonces aparecen algunos diciendo que son estructuras que tienen más de 3 personas, como dice Palermo, otros nos exigen que tengan alguna prolongación temporal, que tengan jerarquía, que produzcan dinero, y al final de cuentas no nos ponemos de acuerdo respecto de qué es o en qué consiste el crimen organizado. Y la identificación de las bandas, pues no parece tan sencilla como decir que es el cartel de Sinaloa o el cartel del Golfo o que es un grupo de panameños, porque la generación de grupos vinculados a tráfico de drogas, a trata de personas, a fraudes internacionales, es tan espontánea, tan prolífica y tan vívida que va más allá de la perspectiva diaria de nosotros que trabajamos en la calle. Les cuento que nosotros como fiscales en prácticamente toda la región funcionamos dentro de un marco acusatorio, lo que significa que la investigación la dirige y la llevan los fiscales junto con la policía. Y eso nos pone en un predicamento enorme. Porque retomando el tema del tráfico de drogas, que es de alguna manera el que más nos afecta a nosotros, y es una realidad que yo no voy a soslayar, si nosotros pudiéramos eliminar el clorhidrato de cocaína de Costa Rica, la gran mayoría de los problemas delincuenciales desaparecerían. Y es que cuando hablamos de tráfico de drogas, hablamos del paso por nuestras fronteras o por el corredor centroamericano de una cifra que va entre los 370 toneladas métricas a más de 1000 toneladas métricas. Y es que en esto ni siquiera se han puesto de acuerdo tampoco las personas que cuantifican la droga que pueda pasar por la región, porque algunos, la DEA nos dice que son más de 1000 toneladas por año, el Banco Mundial nos dice que son 570 y un estudio reciente de Naciones Unidas nos señala que son aproximadamente 300 toneladas métricas. Pero ¿qué es lo que genera el tráfico de drogas en nuestros países y qué es lo que enfrentamos? Primero, genera violencia por el consumidor mismo, su entorno familiar, su vida y todo lo que conlleva el consumo y la adicción. Segundo, genera violencia relacionada
con la actividad que desarrolla el adicto para efectos de obtener la droga. Y me refiero con eso al incremento de delitos patrimoniales, que eso es un problema también en nuestro país, ejecutados por estas personas para obtener dinero para comprar droga. Genera además violencia entre las organizaciones criminales que luchan por las plazas, o sea, por tener sitios de venta, lugares donde ejecutar la actividad de tráfico y rutas de importación y exportación de estas sustancias. Pero además genera violencia estatal, porque nosotros nos enfrentamos contra los traficantes, en términos tales en que necesariamente pues generamos un clima inadecuado para la seguridad y para la percepción ciudadana. Y es que imagínense ustedes que solo el año pasado nosotros en Costa Rica, en un pequeño país de 50 mil kilómetros cuadrados, hicimos más de 1,000 operaciones antitráfico de drogas. ¿Qué siente el país en una región tan pequeña cuando ve que nosotros golpeamos, damos, luchamos y con un índice de condenas que supera el 90% solo en tráfico de drogas? Que eso es otro problema del cual en alguna oportunidad podríamos conversar, es que estamos llenando las cárceles de gente y nosotros somos países pobres sin presupuesto y estamos utilizando como único método de contención la interdicción, la detención y la penalización de sujetos. Y entonces estamos quedando en un círculo vicioso realmente difícil de solucionar. Pero les cuento más del tema de tráfico de drogas. ¿Qué pasa además? Nosotros somos ingenuos observadores de un tráfico constante de clorhidrato de cocaína del sur al norte. Hemos en los últimos años incautado esta pequeña nación de 50 mil kilómetros, 113 toneladas métricas, y les estoy hablando en los últimos 6 años, lo que es una cantidad enorme de droga, y cuya ejecución y cuyo sostenimiento depende únicamente del Estado costarricense, con un problema adicional, que nosotros estamos dedicando muchísimo dinero a atender los problemas de tráfico, a investigar organizaciones, a hacer inteligencia, a conseguir el equipo para que la policía y los fiscales trabajen, y se nos olvida la delincuencia convencional. Se nos olvida también que la sociedad requiere esfuerzos sostenidos en la solución de sus conflictos, y me refiero con eso a fraudes pequeños, a hurtos de poca monta y de poca trascendencia, y a todas las situaciones que eventualmente pueden afectar el devenir diario de un país. Adicionalmente a este tema, pues, en esta pequeña región de 50 mil kilómetros cuadrados, pues nos está pasando algo. Nos pasa que como están presionando en el sector norte, o sea en México, hay una lucha constante contra el tráfico y también en Colombia, pues los traficantes se nos están yendo a vivir a Costa Rica. Entonces nos estamos llenando de, y bueno, sin ánimo de ser xenofóbico, pero nos estamos llenando de miembros de organizaciones mexicanas y miembros de organizaciones colombianas que ya viven en nuestra región, que coordinan actividades criminales desde ahí, que legitiman capitales desde estos 50 mil kilómetros cuadrados, que planean actividades criminales de toda naturaleza y que incrementan los problemas diarios de la policía, de la ciudadanía y de los fiscales. La realidad de Costa Rica no es tan grave como tienen otras hermanas centroamericanas. Nosotros tenemos una tasa de homicidios realmente baja dentro de lo que cabe. Son aproximadamente 9 homicidios por cada 100 mil habitantes, comparado con Honduras, que tiene 92 por cada 100 mil habitantes, pues comprenderán ustedes por qué les hago esta afirmación. Pero el tráfico de drogas nos ha traído una circunstancia a la que no estamos acostumbrados, porque nuestro país es realmente pacífico. Nosotros, la muerte antes era tabú en Costa Rica. Ahora nos aparecen decapitados, nos aparecen sujetos quemados, personas desmembradas, y todos estos eventos están relacionados con tráfico de drogas. El año pasado nosotros tuvimos aproximadamente 474 homicidios violentos. De esos 474 homicidios violentos, por lo menos 100 logramos establecer que estaban relacionados con organizaciones criminales. Y de esos 100, por lo menos 90 ocurrieron en circunstancias atroces. Esa atrocidad es a la que hago referencia, o a la que les
les comento de manera muy rápida. 15 minutos, estoy tratando de hablar un poco rápido porque tengo tantas cosas que contarles, pero en 15 minutos es muy difícil. Yo quería terminar diciéndoles y acordándoles que nosotros somos un país que no tiene ejército. Somos un país que ha apostado por la consolidación de sus instituciones para efectos de combatir el tráfico de drogas, para combatir el crimen organizado y para combatir cualquier manifestación delictiva. Hemos pensado que la potenciación del Ministerio Público, el mejoramiento del sistema de administración de justicia, la profesionalización de la policía, eventualmente es una respuesta contensiva contra el tráfico de drogas. Sin olvidar, obviamente, que la solución al problema que nosotros tenemos como país no depende solo de la represión. Depende del mejoramiento de la distribución de la riqueza, de incrementar los niveles de escolaridad de los niños, de mejorar las posibilidades de acceso al trabajo a las personas y de mejorar en general la situación de la sociedad. Si nosotros incrementamos únicamente la represión, vamos a generar más violencia. Y cuando combatimos dentro de un esquema de guerra, lucha con lucha, siempre obtenemos resultados negativos. Nosotros pensamos que la solución dentro de los cánones de un Estado de Derecho son posibles. ¿Qué ayuda ocupamos? Mejorar los índices de desigualdad. Y yo creo que con eso podríamos eventualmente ir pensando a mediano plazo en una solución a este grave problema. Luego de 20 años de trabajar con esto, a algunas personas le dicen, mire, ¿cuál es la solución al tema del crimen organizado? Incluso ayer lo conversaba con mi compañero Ronnie, y realmente lo que da es una enorme tristeza, porque las posibilidades objetivas de solución son prácticamente nulas. Nuestra sociedad se está desangrando, lucha todos los días por sobrevivir, quiere crecer, quiere pervivir y quiere proyectarse. Pero cuando abandonamos la guerra civil en los 80s y en los 90s, nosotros pensábamos que íbamos a tener un panorama de ensueño, y no, nos llegó un enemigo peor, nos llegó el crimen organizado, nos enfrentamos contra un enorme gigante, y lo único que tenemos es el recurso a la legalidad. Cultura de legalidad para nosotros trascendente en nuestro país, tratar de inculcar a los niños que la fuerza del Estado está en la ley, y que la única manera de solucionar conflictos es dentro de un marco normativo. Yo quiero agradecerles al haberme brindado la oportunidad de conversar con ustedes. Quizá me hubiera gustado tratar temas más agradables, ¿verdad?, que crimen organizado y hablarles de muertes y tráfico de drogas. No pude tocar el tema de secuestros ni de trata de personas. Solo quería despedirme recordándoles a ustedes que nosotros tenemos una perspectiva regional de lucha contra el crimen, que nosotros los fiscales trabajamos de manera valiente, que ponemos la cara y el pecho contra lo que tengamos que enfrentar, que lo hacemos por nuestras sociedades, por nuestros hijos, por los niños y por la posibilidad de que en algún momento podamos sonreír con más tranquilidad y venir a conversar con ustedes quizá de otro tema menos desagradable. De verdad, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy cumplidos con el tiempo. Ahora vamos a darle la palabra a Aran Edward Hernández, director de la Unidad de Antiextorsión de El Salvador. Quisiera comentar que al final de la sesión vamos a tener un espacio para la discusión, entonces si se les están quedando algunos temas que quieren tratar, pues vamos a tener un espacio para eso. Adelante. Gracias. Buenos días a todos. Como bien dicen, vengo de El Salvador. Soy fiscal desde hace mucho tiempo ya, desde los 21 años. He pasado por diferentes áreas. Estoy familiarizado con narcóticos, con secuestros, con extorsiones, con tráfico y trata de personas, con homicidios. Eso me hace tener una perspectiva al menos general sobre la problemática.
Muy bien, se ha apuntado por Walter el tema del narcotráfico en nuestros países de Centroamérica como un mercado de paso y además como un elemento importante como corredor de la droga que viene desde el sur hacia Norteamérica y luego lo que desciende. Quizás sobre lo que desciende es que yo quiero compartir con ustedes un poco. Lo que menos se dice o lo que se dice con menos frecuencia y quizás hasta con menos certeza es cómo nuestros países están siendo caldo de cultivo para circunstancias que más adelante nos van a traer consecuencias mucho más grandes. Es importante que todos veamos hacia nuestro interior, en nuestras sociedades, y busquemos los mejores métodos y las mejores prácticas de investigación y de trato del crimen organizado. Pero es igualmente importante que echemos un vistazo a nuestros vecinos para saber hacia dónde vamos, conocer la historia de ellos y saber qué nos puede venir o qué les podemos heredar a ellos. De Norteamérica, de México y de Estados Unidos, El Salvador ha heredado por transculturización el fenómeno de las pandillas, un fenómeno cada vez más importante, cada vez más pujante. Tan pujante es que ahora podrían darse el lujo de elegir presidente, dado que son un número tan grande entre ellos y su grupo familiar y sus seguidores, que puede ser incluso superior al voto que aún no está definido por quién generar una elección. Cuando nosotros vemos esto, nos queda completamente claro que la pandilla es un fenómeno que sí nos está poniendo en aprietos. Quizás es importante además reconocer que no hay nada más peligroso que aquello que no conocemos a ciencia cierta y aquello que no vemos. La pandilla ha pasado por diferentes etapas en El Salvador, sobre todo desde que se termina la guerra civil en 1992 con acuerdos de paz en un gobierno de derecha, y que empiezan a nacer y que en un principio se consideran una etnia muy parecido a como surge en Los Ángeles con la pandilla 18, que luego en un error de quien dirigía la pandilla 18 creía que había crecido por todo Estados Unidos y en realidad lo que había surgido era una nueva pandilla que era la Mara Salvatrucha, que es nuestra en El Salvador, que es una combinación, digamos, del nombre de salvadoreño con trucho, que es como muy listo, muy despierto. Entonces, esta pandilla ha crecido mucho y se posicionó muy bien, tanto en Estados Unidos como en El Salvador. Y ahora ha pasado de lo que comentaba Walter, por ejemplo, a esta etapa depredadora, en la que aparecían desmembrados, calcinados, gente agresivamente asesinada, que permite un escenario de posesión de territorio que hace que la población les tema, que no los denuncie, que les colabore por intimidación, que luego pasó a una siguiente etapa donde muchos aún los ubican, que ya es una etapa en la que ellos empiezan a disminuir su accionar violento y empiezan a cambiar a una fase parasitaria en la que ya entran con algunos negocios. De hecho, en El Salvador es muy común que estas personas se dediquen a barras show, a bares, que visiten los lugares pues vaya más exclusivos del país, porque tienen el capital para hacerlo. Ahora, ¿qué es lo más importante de esto? Lo más importante es que ellos se están alejando por una parte de su cara más violenta, que eran los homicidios. Han disminuido la tasa de homicidios casi por la mitad, ahora con una suerte de acuerdo entre ellos de no matarse entre las dos pandillas principales, la pandilla 18 y la Salvatrucha, que es la que tenemos en El Salvador con mayor frecuencia, a cambio de algunas, no le voy a llamar prebendas, sino mejoramientos de condiciones en las cárceles, en las bartolinas policiales. En la actualidad compartimos un problema con el resto de los países de Centroamérica de aglutinamiento en las cárceles, que cada vez es más grande, ya no nos cabe la gente. Es increíble echar un vistazo a los recintos de cumplimiento de pena, donde las personas básicamente viven como arañas colgados en la pared para dormir, y luego en las bartolinas cuesta mucho ganarse un puesto para sentarse. Generalmente el que va entrando pues está de pie. Ya las cárceles no dan abasto y entonces hemos utilizado la parte de la policía para ingresar a estas personas. Significa entonces que como,
como investigadores de Fiscalía y Policía estamos haciendo nuestra parte en cuanto a la recriminación de los hechos delictivos. Estamos capturando cada vez más. Del 2006 a la fecha llevamos más de 22 mil detenidos por el delito de extorsión. Tenemos una eficacia en juicio de un 95%, lo cual es importante cuando lo vemos comparado con la región, es decir, una tasa muy alta como unidad especial en condenas del delito de extorsión. Las penas también son importantes, hay penas de 20 años. En su gran mayoría la franja está entre los 7 y los 10, pero tenemos muchos casos condenados a la pena máxima y estamos progresando. Tenemos leyes especiales cada vez más sofisticadas, leyes de crimen organizado, creaciones de tribunales especiales, unidades especiales para casi todos los delitos, como decía Ignacio. Tratamos de articularnos de la mejor manera, de compartir la información. Esto no siempre se nos da, pero lo estamos tratando. Pero a mí me preocupa el paso que está dando la pandilla hacia el siguiente elemento, hacia el siguiente paso final, a la parte simbiótica, donde ya son actores políticos. En El Salvador es muy común tener una entrevista en la mañana donde usted espera ver a sus funcionarios, donde espera ver a alguien, a un académico, y resulta que están entrevistando al líder de la pandilla desde la cárcel, que está comentando cómo viven ellos, cuáles son sus condiciones, por qué creen que son víctimas del Estado y de la sociedad, por qué ellos fueron jóvenes sufridos, y entonces tratan de presentarnos una cara diferente para que la sociedad empiece a disminuir la presión y la percepción de que la pandilla es un problema y empieza a culpar al sistema de haber creado estas dificultades. Me preocupa mucho, en una opinión muy personal, que la pandilla esté dando ese paso y que el resto no lo estemos viendo. Que la gente piense que la pandilla está desapareciendo cuando en realidad se está consolidando. Un acuerdo entre pandillas es la unión y el desaparecimiento del control natural que pueden tener las estructuras criminales en otros países que pelean territorio. Ahora ellos se lo dividen. Están siendo muy democráticos en su comportamiento, si lo queremos ver desde ese punto de vista. Cuando nosotros echamos un vistazo a la forma de operar de la pandilla en El Salvador, nos queda completamente claro que es una copia siniestra de la mafia siciliana. Tienen las mismas condiciones que las tuvieron en aquella oportunidad. Existe una persona que está por encima del resto, que es generalmente quien tiene un mejor comportamiento en las cárceles, por tanto tiene más prebendas porque él no acciona en nada. A él no se le ve cometiendo hechos delictivos, él está muy cómodo en su recinto y está generando que el resto lo haga. Tenemos luego los capos, que en el caso de las pandillas vienen a ser los ranfleros y los palabreros, que son personas con un nivel importante, y ve hasta la forma de llamarlos, el que lleva la palabra, como la persona que está trasladando la información desde los líderes más importantes y que tiene el privilegio de contactar al más importante de la organización para luego diseminarla en los grupos más bajos. Luego, la diseminación en todo el país de programas, como ellos lo llaman, uno de los más grandes, el Programa de la Libertad, que cubre la parte más importante del Salvador, en donde cada una de las clicas que lo integran, o pequeños grupos dirigidos por una persona individual, tienen objetivos comunes y desarrollan actividades para la pandilla. A pesar de todos los esfuerzos que se hacen constantemente en El Salvador sobre el manejo o el mejor manejo de la pandilla, cada vez nos damos cuenta que estamos en un problema de ensayo y error. Tuvimos mano dura, súper mano dura. Creo que hubo luego un recalentado de esto, es decir, hemos pasado por diferentes etapas donde la represión era lo que marcaba la diferencia, y ustedes miraban la constancia en los medios de comunicación de nuestros policías. Buscábamos los más grandes, poniendo esposados a los sujetos adelante y luego empezar a llenar las prisiones de personas detenidas. Ahora eso ya no aparece tanto, porque ahora estamos en un sistema diferente de conversación, de comunicación, de diálogo, de buscar mejores métodos, digamos, para darle una solución más integral a la pandilla, teóricamente. Nosotros como Fiscalía no hemos parado de investigar, no hemos parado de detener personas y no hemos parado de condenar. Y eso lo dice muy claramente el dibujo que se puede hacer de una prisión en El Salvador. Sin embargo, es importante que se detalle
que en El Salvador y creo que en el Triángulo Norte, Guatemala, Honduras, espero que no sea tan pronto en Costa Rica, tenemos una presencia de pandillas importante que son el catalizador de la sociedad para saber si hay o no hay seguridad. Entonces, ya ahora ya es común escuchar a las personas pensando en que puede hablar con el pandillero de la zona para que le solvente su problema de seguridad, para saber quién le robó o quién le perjudicó a uno de sus hijos, porque son las personas que saben. Y eso es peligroso porque puede terminar suplantando la autoridad en el país. Luego de esto, ustedes ven la consecuencia directa de esto podría ser en algún punto que estas personas tengan el dominio total sobre el país. Y vean qué tanto se parece a la mafia siciliana o vaya más cercano a la Cosa Nostra en Estados Unidos, que su financiamiento es justamente vendiendo una falsa seguridad a la población. A cambio de que usted les pague, ellos le garantizan que nadie más les va a hacer daño. Entonces es una falsa seguridad. Han logrado muy bien desarrollar sus actividades desde la cárcel. Eso era un fenómeno también heredado de otros países y que ahora los nuestros han aprendido muy bien. Están logrando intimidar no solo a salvadoreños, sino también a guatemaltecos, a personas de Honduras. Tengo entendido que hay algunos casos en otros países de la región, a personas en Estados Unidos que tienen familiares en El Salvador y otros que ni siquiera lo tienen, pero que no terminan de comprender cómo funciona esto y que con la expectativa general que han hecho los medios, pues se dejan intimidar y generan los pagos. La extorsión es un delito tan transnacional como el hecho de que tenemos relaciones a diario con diferentes países, extrayendo información de las cárceles, extrayendo información en las calles. Parece algo muy cotidiano ya, es decir, aunque se escuche grosero decirlo, ya no nos impresiona que amenacen con matar a toda una familia a cambio de un pago. Ya no nos impresiona porque es a diario que esto ocurre. Básicamente siempre están ofreciendo darle seguridad, ofrecerle quién es la persona que ha dado la información. Generalmente esa persona que ellos van a proporcionar es otra víctima que anteriormente han tocado y de quien tienen alguna información básica. Y esto genera pues una doble consecuencia mental. Ya no solo el deseo de tener seguridad, sino también la morbosidad de quién pudo haber sido quien diera su información. Y eso va generando todo un impacto de pagos, de extorsión, que hace una plataforma sólida para la pandilla para sostenerse económicamente y generar otros elementos de delincuencia. Narcóticos, trata de personas, armas, sicariato, es decir, cada uno tiene su especialidad. Sumado a esto, hemos creado por muchos años un grupo que está acostumbrado a no trabajar, un grupo que está acostumbrado a vivir de lo ajeno y que será muy difícil reinsertar y reintegrar. Gente con muy pocas habilidades para buscar un trabajo y para mantenerlo, y acostumbrados a ingresos por encima de lo normal. Si lo vemos así, la pandilla ya no solo extorsiona para el sostenimiento de la pandilla, sino además, paralelamente, tienen una extorsión personal, los pandilleros, para sostener su estilo de vida y a sus diferentes grupos de familia, porque todos tienen más de una familia. Finalmente, estimo que es importante que todos echemos un vistazo hacia nuestros vecinos. Un fenómeno como la pandilla en El Salvador hace muy fácil que un cártel de Sudamérica o de México se posicione en El Salvador con la, digamos, con solo la fama que tiene ya esta pandilla, con solo el antecedente social que representa, para que ellos tengan un control automático de la región, se conviertan en un brazo armado, no solo en el traslado de la droga, sino además en la custodia y eventualmente, y lo digo sin ningún orgullo, eventualmente la pandilla podría empezar a competir con esos cárteles para quedarse con el negocio, porque son muy hábiles encontrando cómo despojar a otros de lo que les corresponde, hablando metafóricamente en este caso de los cárteles. Me quedo con esto, el tiempo como dice Walter se hace muy, muy corto, pero pues quedo a sus órdenes para una intervención siguiente. Muchas gracias. Ahora entonces continuamos con Ronnie Elías López, que es fiscal para el crimen organizado en Guatemala.
Muchas gracias, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a los organizadores y a los que nos invitaron para asistir a este evento, para dar a conocer de alguna manera los avances y las coordinaciones que se llevan a cabo a nivel centroamericano en conjunto con fiscales contra el crimen organizado de Centroamérica, las comunicaciones que se han surgido desde hace 2 años y medio y relativamente cómo se han intervenido en aquella lucha contra el crimen organizado transnacional. En Guatemala hemos identificado que el crimen organizado está asentado definitivamente. Es un fenómeno y un flagelo bastante serio, un fenómeno bastante grave. Organizaciones criminales que se ponen de acuerdo en el territorio guatemalteco y que también se ponen de acuerdo desde Colombia, Panamá, todo Centroamérica, Costa Rica, y llegan a Guatemala en una fase de el avance que tienen en relación al crimen organizado. Decía mi compañero Walter de Costa Rica que aún no hemos logrado definir exactamente lo que es crimen organizado y relativamente hay mucho que conocer aún más en la profundidad de la investigación. Escasamente hemos logrado de alguna manera identificar algunos grupos organizados que operan en la región, especialmente en temas de narcotráfico, tráfico ilegal de migrantes, tráfico ilegal de personas, tráfico trata de personas y una serie de delitos como el secuestro, la extorsión y una serie de otros delitos que se desenvuelven en el ámbito interno del territorio guatemalteco. Guatemala está ubicado en una posición geográfica abajo de México, ustedes saben, pues es el cuello de América, es donde relativamente hemos observado como fiscales dentro de nuestras investigaciones que es el primer punto donde llegan previo a pasar hacia el norte, hacia México y hacia Estados Unidos. El tráfico ilegal de drogas y estupefacientes y otra clase de sustancias químicas psicotrópicas pues van a parar a Guatemala en su primera fase y ahí es donde se convierte en el primer mercado de la oferta y la demanda en cuanto a los precios que se pueden dominar en razón de el precio del kilo de la cocaína, en razón del precio de otros estupefacientes. El tráfico ilegal de migrantes, ustedes saben que desde países asiáticos, desde países latinoamericanos, suben a Guatemala y en el territorio guatemalteco es donde se discuten de alguna manera cuánto es el precio por pasar por el territorio mexicano y así seguir hacia los Estados Unidos para lograr el anhelo del el territorio estadounidense para poder desenvolverse en alguna otra manera de todas las personas que vienen de Estados Unidos, vienen hacia Estados Unidos y obviamente también guatemaltecos que desean venirse para Estados Unidos que pagan a aquellos traficantes grandes cantidades de dinero. La trata de personas muy común en Centroamérica, Guatemala no es la excepción de ver temas como estos donde personas, niñas, menores de edad son explotadas sexualmente, incluso todavía tenemos resabios del esclavismo en algunas fronteras del país. Es un tema bastante serio, es un tema bastante profundo en el cual se necesita mucha decisión, se necesita mucha valentía, se necesita mucho apoyo. Las autoridades locales deben estar compenetradas, las policías deben estar integradas y obviamente es un trabajo muy fuerte. Es un trabajo que desde todo punto de vista se necesita no solamente el apoyo nacional, sino que el apoyo internacional en cuanto a organizaciones que se dedican al estudio y análisis del incremento de la delincuencia organizada. En una pequeña gráfica, pues podemos dar a conocer a ustedes pues realmente cómo se dan esta clase de delitos. Las investigaciones que se han realizado en lo largo de estos años, pues ha permitido que de alguna manera se identifiquen cómo realmente hay conexiones del crimen organizado de manera transnacional. En Guatemala existe una ley interna que se llama la Ley contra la Delincuencia Organizada, que proviene también de la Convención de Palermo, suscrita en Italia en el año 2000,
y que posteriormente Guatemala, 3 años más tarde, en el año 2003, la rectificó y la aceptó, y en base a eso generó una ley interna para luchar contra la delincuencia organizada. En Guatemala se observan definitivamente todos aquellos fenómenos trascendentales como el secuestro, la extorsión, el robo de vehículos, que pertenecen particularmente a grupos organizados integrados en un tiempo determinado, como lo dice la convención. Hemos encontrado que los tipos penales que apuntó la convención de Palermo en aquella época, pues son los que precisamente se desarrollan en Guatemala. Las conexiones que se realizan es que muchos grupos organizados de esta manera cometen delitos en un país y se refugian en otro país para no ser castigados y perseguidos. Y acá es donde encontramos de alguna manera el problema, donde tenemos que estar integrados en regiones. En el caso de Centroamérica, afortunadamente con el apoyo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y la creación de hace 2 años y medio de la Red de Fiscales Centroamericanos, hemos logrado tener las comunicaciones y la integración de fiscales para coordinar con las respectivas policías y equipos de investigación y poder hacer frente de alguna manera a aquellos grupos organizados que cometen delitos en un estado y se refugian en otro. Estas comunicaciones e actuaciones que hemos tenido con los fiscales de Centroamérica nos ha llevado a no solamente a hacer un buen trabajo, a obtener mejores resultados, sino que también nos ha llevado a conocernos un poco más de acuerdo a nuestras idiosincrasias que cada uno de nuestros países tenemos. Aparentemente, desde los Estados Unidos pareciera que Centroamérica fuera el mismo, sin embargo, cada uno tiene nuestras culturas, nuestras propias situaciones, nuestras propias culturas. Guatemala, como todos los países, pues definitivamente ustedes saben que tiene algo bueno y algo bonito. Es un país atractivo en el turismo, lo llegan a visitar muchísimas personas de todo el mundo. Su cultura, su idiosincrasia folclórica, sus ruinas representan de alguna manera algo atractivo y llamativo para visitar este país. Tiene una gran cantidad de folclor. Hay situaciones como poseer 22 culturas étnicas, 22 comunidades lingüísticas, donde son dialectos declarados oficialmente como lenguas oficiales, indistintamente de la lengua española. Todas estas circunstancias, pues, definitivamente hacen atractivo a un país, como en todos lados. Cada uno de los países en Estados Unidos, cada estado tiene algo atractivo, pero hay algo oscuro, como decía mi amigo Walter, en presentarles acá a ustedes estos comentarios, en razón de que, aparte de lo bonito y aparte de lo bueno que tiene cada país, también tiene lo oscuro, y es precisamente la delincuencia organizada. Después de 36 años de guerra que estuvo Guatemala en un conflicto armado interno, en el cual nunca se logró más que un atraso económico, político y social, pues nos queda de herencia afrontar temas como el crimen organizado. Personas que dejaron armas del conflicto armado, pues hoy las están utilizando para conformar aquellos grupos integrados organizadamente para cometer ciertos delitos. Y hacemos relación en cuanto a cómo es la situación de Guatemala en el tema de los fenómenos criminales más graves. Y en primer lugar, pues tenemos el narcotráfico, el tráfico ilegal de estupefacientes. En segundo lugar, tenemos el tema de las pandillas juveniles, que creemos que Guatemala ha heredado ese tema también. Y hay dos organizaciones criminales muy fuertes en Guatemala, como las hay en El Salvador. Y como lo decía mi amigo Alan, en El Salvador el tema de las pandillas juveniles han alcanzado tanto auge que es importante hacer una apreciación desde este punto de vista. La Mara 18 y la Mara Salvatrucha son las estructuras criminales más sobresalientes en Guatemala, en las cuales pues estas personas, considerándose aislados socialmente,
no integrantes de una sociedad según su propio pensamiento, cometen actos delictivos y el modus operandi y el modus vivendi de estas personas es extorsionar a los ciudadanos. En Guatemala hemos tenido casos en los cuales no solamente extorsionan a los mismos ciudadanos guatemaltecos, sino han llegado a extorsionar a otros ciudadanos en El Salvador, en Honduras, en Costa Rica, en Montevideo y en la Argentina. Han hecho llamadas extorsivas desde las cárceles públicas de Guatemala, requiriéndoles dinero a través de las amenazas y las intimidaciones, y eso hace que los fiscales tengan un reto nuevo en generar comunicación transnacional con otros fiscales u otras autoridades de otros países. En este caso, con la red de fiscales centroamericanos, hemos logrado de alguna manera tener la más amplia comunicación para poder identificar y atacar esta clase de actividades que realizan los pandilleros desde Guatemala. Las organizaciones criminales definitivamente tienen contactos internacionales que son proveídos económicamente y desde luego son auspiciados desde todo punto de vista. Y este es un panorama que desde todo punto de vista tiene que observarse por parte de las organizaciones internacionales en cómo opera la delincuencia transnacional. En Guatemala tenemos el reto, los fiscales, no solamente de dirigir las investigaciones con las autoridades de policía y con los equipos de investigación, sino también llevar a cabo una persecución penal efectiva. Esto quiere decir que tenemos que lograr el castigo de estas actividades ilícitas de esas organizaciones criminales. Pero lo más serio en este reto es que tenemos que capturar o arrestar a todos los integrantes de estas organizaciones para que no quede alguno que vuelva a surgir y formar otra organización criminal en el área. Es necesario llevar entonces una persecución penal efectiva para poder defender en algún momento ante los tribunales de justicia, en este caso ante los jueces guatemaltecos y centroamericanos, toda esa clase de actividades que estas personas cometen para poderlas reducir al orden y no solamente castigarlos por lo que han hecho, sino que inactivarlos para que no continúen realizando esta clase de actos. Es necesario que estas personas se limiten por parte del Estado o por parte de los estados para que estas personas no continúen con esa clase de actividades. Los que trafican armas, los que trafican droga, los que extorsionan, los que secuestran, los que roban vehículos, no solamente deberán pagar por lo que están haciendo y que son capturados por hechos que se han determinado, sino que el fin y lo primordial en la administración de justicia de cada uno de nuestros países es llevar a cabo la desactivación de estas estructuras para que no continúen haciendo daño a los ciudadanos. El lavado de dinero es otro de los flagelos que también involucra bastante a Guatemala. Ustedes saben que todas las actividades delictivas tienen un fin de obtener un beneficio lucrativo, un beneficio económico, y es necesario que de alguna manera estas personas pues obtengan esas ganancias económicas. Es necesario realizar el seguimiento de las rutas financieras que estas personas siguen a través de los sistemas financieros y sistemas bancarios del país. Es necesario que de alguna manera se obtengan informaciones a través de otros estados para saber dónde es donde sigue esta economía de estas estructuras. Ante todo ello, así brevemente, es mucho lo que hay que hablar por cada país. Sin embargo, en el tiempo que nos dieron, aprovechamos para indicar que sí se necesita un presupuesto adicional. Es necesario contar con los presupuestos adecuados, necesarios, los recursos necesarios para que los fiscales y las autoridades de policía puedan trabajar y realizar esta lucha constante que se da en contra de la delincuencia organizada. El apoyo internacional es muy importante. Los cursos de capacitación, aunque se vean de alguna manera en una mínima parte, en un grado de importancia menor, es necesario que los fiscales centroamericanos obtengan esas capacitaciones para seguir combatiendo la delincuencia organizada en cada uno de los países. Las coordinaciones que se han dado hasta este momento
con las redes fiscales de Centroamérica, nos han ayudado significativamente en aquella lucha constante que llevamos en Centroamérica para parar sobre todo el tráfico ilegal de drogas, que es el transporte que se da desde el área del sur hacia el área del norte. Y es donde preveemos que son cantidades de toneladas métricas de droga las que se incautan en Guatemala, que de alguna manera se evita que lleguen a los Estados Unidos para venir a hacer daño a esta juventud y a estos niños que de alguna manera utilizan esa droga para otra clase de fines. Es necesario que tengamos ese apoyo, que coordinemos entre autoridades, que se nos brinde la ayuda necesaria para que los fiscales de Centroamérica y las autoridades de policía puedan realizar su trabajo. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias. Ahora entonces le damos la palabra a Steven Dudley, director de Inside Crime y fellow del Woodrow Wilson Center. Thank you. Good morning. I just want to start, obviously, thanking the Wilson Center for organizing this. One of the great things about the Wilson Center, and I think what the Wilson Center does better than most, is bring this variety of people here. And I think that this is a perfect example of this, you know, bringing the guys who are, you know, literally on the front lines. I don't want to call them soldiers. Let's just call them, you know, the fighters. And so it's really great to have them. I'll be as brief as possible so we can continue to listen to their, you know, really just sort of engrossing tales about what it is, you know, to be a prosecutor there. It would be great to know. I guess I see kind of two major components of what's evolving in this discussion, and just to sort of start people out. On the one side, I see our prosecutors talking about the actual situation that they're facing. And this situation has a number of complexities, I think, that we in Washington who don't necessarily live there, I think are, maybe we're not ignoring, but perhaps we're not putting enough emphasis on this. And certainly the thing that jumps out at me is the change of dynamics on the ground. You know, to have someone from Costa Rica come in and talk about, for example, consumption and higher consumption rates of drugs on a local level, you know, and to really just focus his entire, I mean, that's what they're focused on. They're focused on how are we going to deal with the local consumption rates. To talk about the expanding portfolios of these groups, and the expanding portfolios of these groups in a way that we're not necessarily thinking about. You know, we often talk about international drug trafficking. In fact, that's probably what we talk about. But the expanding portfolios has to do with making your money locally, making your money from the local economy, living from that particular financial stream. And this is different from what we think about. We think about these criminal groups as moving drugs across the border, getting their money, getting back, you know, moving it into the local economy, and certainly that is happening. But the thing that is the motor, the dynamic of what these guys are focusing on has to do with what's happening locally and how the money is flowing locally. I think probably the biggest example that was mentioned several times was this notion of gangs, street gangs. And I think one of the things that we have difficulty grasping is how important street gangs are in these countries and how much they are entwined in the social fabric of these countries. It was mentioned that in El Salvador, perhaps they can even elect a president. This is a really jolting notion. But it has to do with these incredible, almost food chains, we can call them, of criminal activity that happens. It's not just that you have a gang member who is extorting. It is a gang member who is extorting, for example, a local bus company. And then everyone along there is an incredible food chain that is created by this activity, which has to do with, you've got the family, of course. You might have a girlfriend and a girlfriend's family. You may have a few prison guards who are receiving money from this. You'll have a guy who perhaps works on a bus who can give them information about the bus routes.
he may be receiving money. You'll have policemen who are receiving money. So this is an incredible sort of economic and social chain that you're talking about. It's not just the sort of the gang member. So we need to sort of broaden our view of that. And then with regard to the gang members as well, this notion that perhaps maybe at the beginning they were making money from the top down or from the sort of, you know, okay, so you've got drugs moving at an increasing rate through these territories. And what happens? Well, often these drugs are the payment for use of territory or storage or whatever it is in kind. So they start receiving more and more drugs, and then that's what's starting to fuel consumption, higher violence rates, etc. But now that we may be getting to the point where that might be flipped, and that was suggested as well, which is a very scary prospect, where all of a sudden now these organizations are the ones who are starting to dictate the terms under which a larger organization perhaps wants to move drugs through their territory of control. On this same side of sort of what's going on in these territories, you've got the government response. And the implied message that I am getting from our prosecutors is this notion of we need to rethink this. You know, is something like the mano dura, super mano dura, or the hard approach, is that the best approach? Is that something that, for example, the United States government should be pushing? Or should we be rethinking this? Because what I'm hearing from them is frustration. I hear words like vicious cycle. And this is something that perhaps in the United States, where we have large institutions that could even absorb huge numbers of prisoners, which is essentially what's happened in the United States. But in these countries, they don't have that. So what do we need to do? We're not talking about sort of taking the model in the United States and putting it into these countries where they don't have the capacity to do that. So this is another theme that I'm seeing. And I guess I would ask the prosecutors on sort of this side of the equation, are we talking about the right things? Are we focused on the right things? Or should we be focused on something else with regards to crime and how the state is dealing with that crime? Then on the other side of the equation, which I think is very interesting, and perhaps I'm sure a lot of us would love to have these guys just for a couple hours just to talk about their lives. How do they live, you know, as people? You know, who are they? How do they get into be, you know, this is the journalist in me, but how do they get to be, you know, a prosecutor? And what kind of life is that? And how is it that, you know, they live in these environments that are so difficult and go to work every day, and they have families and everything else? In Washington, we talk about these ideas of institution building. And I think institution building is a great concept, but I think it's also sort of, it sort of separates us from the human reality of where these guys are. I think we have to start maybe by with just giving ourselves a little bit of perspective. You know, we always talk about things like clearance rates and how no one reports crimes in these countries. Well, in the United States, over 50% of violent crime is not reported. Yet we think of it as this bastion of justice. So we need to sort of keep these things in perspective. Also, again, going back to maybe the central theme of all this is this notion of priorities. These guys, the sense that I get from listening to them is that perhaps they don't have the same priorities as their bosses. Perhaps they don't have the same priorities as the political people in their realm, who are calling the shots many times, perhaps to investigate, you know, someone who is of a rival political faction or who is funding a rival political faction. And perhaps they don't have the same priorities as the donor countries. And this is probably the most important point. Perhaps when they think about what's going on in their nations, they're not necessarily thinking about, oh my goodness, the Sinaloa cartel is invading my territory. Certainly that is a concern, but what they're thinking about is the 100 homicides that were committed in this grotesque manner, a manner that was sending a message. And perhaps they're related, but their focus is on perhaps the homicide and not necessarily the movement of illicit substances. This is something I think we need to consider.
Now, I can imagine that their priorities are a little bit different. I would think that in some ways their priorities are very, very human. Like all of us, maybe they want a little bit more independence in their job, perhaps a little bit more protection around them when they do their job. But I guess I would ask them, when we talk about building institutions, what should we be talking about? And when I say the word, we're going to build institutions, or the words, we're going to build your institutions, what do you think about? What does building institutions mean for the prosecutors? I would just leave that open for the rest. Bueno, ahora, pues además de las preguntas que ha formulado Steven, pues quisiéramos abrir el espacio para que ustedes también puedan hacerle algunas preguntas a los fiscales, si las tienen. Pues podemos aprovechar entonces. Se toma como tres enseguida, Enrique. ¿Tenemos micrófono? ¿Tú los conoces? Yeah, if people could wait for the microphone and then please identify themselves, we'll take a couple questions. Raise your hands. ¿Y dónde está el micrófono? Bueno, aquí. Yo. Sí, yo, Rubén Zamora, ex fellow of the situation right now, ambassador to India of El Salvador. Bienvenido. So far. Muy bienvenido. No, quería preguntarles algo muy específico. Creo que un componente muy importante del crimen organizado es la penetración que hace en el aparato del Estado, y no he visto que se ha tocado en absoluto. ¿Hay algo sobre eso en términos del trabajo de las fiscalías o no? El micrófono. Uno por uno, como le pasa. Yo creo que tomamos nota y luego vamos respondiendo. Good morning. Enrique Roy from USAID. I work on the Central America Regional Security Initiative. And I couldn't agree more with Stephen's point about needing to expand this, our definition of gangs in particular, because you have sympathizers and you have others, these networks that really exist in the region. It's more than just the actual members. But specifically, I wanted to bring this point to the discussion about a large majority of the persons involved in gangs are minors, you know, between the ages of 8 and 15 years old. And oftentimes are recycled through juvenile detention centers in the region where you see there's absolutely no alternative measures for them once they get out. There's no kinds of rehabilitation programs. And it's just a vicious cycle of kids who are going through the system and learning how to gangbang on a very regular basis. And so I'd be interested to hear from the prosecutors, from their perspective, what more can be done to improve the juvenile justice system in the region, in Central America in particular, because it really serves as a breeding ground for more kids to become indoctrinated into the gangs and eventually become more hardened criminals. So, thank you. Hi, I'm Chris Ash. I work on Central American security at the State Department. This isn't the U.S. government question round, I guess, but one question for the colleague from El Salvador. It was interesting to hear you make the parallel to the mafia in Italy. One thing that I think is important is the Italian government emphatically did not negotiate with or have truce terms, I think, with the mafia. They were as vicious back, I think, at the mafia in terms of reasserting control, especially because citizens wanted it. And when people were put in prison, they weren't given access to cell phones. They were put in pretty strict confinement that eliminated their ability to run their criminal organization. So I think there are some parallels, but I think that the way the Italian government handled the mafia is completely different, and it's worth noting that. But in terms of, to follow up what Enrique mentioned, pretrial detention rates in Central America, I think, are abysmal. The U.S., pretrial detentions, I believe, 25 to 30%.
In Central America, the average is about 70%. So you have a lot of people who are, especially back to the youth, who are stuck in prisons which are abominable in terms of conditions. There is no opportunity. And you're taking people for very minor crimes and putting them in there, and it's basically a breeding ground for new criminals. So I'd be interested in terms of what you're looking at doing in terms of reducing pretrial detention, and also alternate dispute resolution for young people who, frankly, have no reason to be in a criminal environment for minor crimes. We're creating a breeding ground, and when we talk about in El Salvador, overcrowded prisons, there are options. Is it legislative? Is it political will? Is it citizens saying, give us other options? No más. Oh, can you pass this mic? Good morning, I'm Christoph Griebling from the German Embassy. I would like to ask you if you see in your country some links to Russian organized crime. And because we see this in our country growing more and more, Russian organized crime, Eurasian organized crime, is there in place since many decades. And what we hear and what we see is that they try to reach out to the Americas, to North America, to Latin America. And I would be happy if somebody of you could make some comments what you see in this possible linkage. Thank you. Ok, tomaríamos estas cuatro preguntas. Ustedes respondan en el orden que se sientan más cómodos. Sí. Bueno, yo voy a tratar, muchas gracias por las intervenciones y las preguntas, de hacer algunos comentarios, pero sobre todo dejar paso a los compañeros, que son quienes trabajan en el terreno, ¿no? Al hilo de la intervención, de la primera intervención, y de las soluciones que a veces se pueden proponer desde otros lugares, desde Estados Unidos, desde la Unión Europea, desde la comunidad internacional, de una manera bien intencionada, yo lo que creo es que estamos tratando de proponer soluciones pues basadas en lo que uno conoce. Y entonces tratamos simplemente de lanzarlas como paracaídas o como paracaidistas y tratar de aplicarlas. Y si no funcionan, pues las responsabilidades de esos estados que están corruptos, que sus instituciones no valen, y seguimos tirando el dinero, pero haciendo exactamente lo mismo. Y cuando uno hace exactamente lo mismo, es difícil que la solución o el resultado cambie, ¿no? Entonces, para mí, el hecho de que la comunidad internacional, en general, en lugar de invertir en institucionalidad, haga una serie de proyectos, pues, o proponga una serie de soluciones, pues, basadas en, insisto, paracaidistas, task force, que pueden funcionar muy bien en otros países, pero yo, mi opinión personal es que task force, que al final están vinculadas con determinados países y que rinden cuentas a determinados países, yo creo que tienen que funcionar en el país. Y yo creo que si quieren más detalles del tema, yo se lo facilito, claro. Tampoco estoy muy a favor de instituciones o de experimentos, valga la expresión, como la Comisión contra la Impunidad en Guatemala. Esto es una opinión personal. Yo creo que eso vacía de legitimidad a las instituciones nacionales. Yo creo que lo que hay que hacer es fortalecer instituciones nacionales. ¿Y cómo se construye institucionalidad? Como se preguntaba, dotando a los responsables de la investigación y de persecución de competencias y de recursos. Y no todo se trata en comprar helicópteros, barcos, radares, no todo es eso. Se trata de fortalecer el contacto entre ellos, la confianza entre ellos y que sean capaces de diseñar una operación transnacional conjunta simplemente. No hace falta tampoco grandes dispendios, grandes excesos económicos. Con relación a la penetración en las instituciones, que comentaba el compañero en la primera pregunta, obviamente es una de las lacras de la falta de institucionalidad. Cuando la fiscalía no dispone de los medios necesarios, cuando la política o los políticos tratan de dar soluciones cortoplacistas, intencionadamente agotan la confianza de los ciudadanos. Y entonces los ciudadanos buscan experimentos o soluciones distintas. Lo que nos hemos convertido en una sociedad que lo queremos todo ya. Y si no funciona algo pasado mañana, vamos a cambiarlo, a buscar otra cosa distinta. Yo lo entiendo porque estamos todos agotados. Frustrados de la corrupción en los políticos, frustrados de ver que siguen los muertos en la calle, frustrados de ver cómo nos extorsionan, no les extorsionan, y buscamos soluciones. Y si esto no funciona hoy, mañana vamos a otra cosa. Y si los fiscales no consiguen condena, mañana vamos a buscar una tregua con los delincuentes. O le vamos a pagar a los extorsionadores.
y eso me lleva a la cultura de legalidad. Mientras no desarrollemos una cultura de legalidad en Centroamérica, todos la respetemos y las instituciones contribuyan a asegurar esa cultura de legalidad de una manera sostenida, no de hoy para mañana. Si mañana no conseguimos resultados, nos inventamos otra cosa, una comisión, una task force. Bueno, vayamos a lo que también funciona en nuestros países, y es fortalecer la democracia, fortalecer las instituciones y darles herramientas y darles un tiempo para que den resultados. No inventemos experimentos que seguro que para nuestros países no los querríamos. Yo no querría en España que aterrizara una comisión contra la impunidad. ¿Dónde me dejaría a mí eso como fiscal delante de mi sociedad? Me dejaría muy mal. Diría a este señor que se dedique a barrer las calles, ¿no? Porque obviamente no sirve como fiscal. Si tiene que venir un fiscal de la India, de China o de Rusia. Entonces, por favor, si no queremos algo para nosotros, si yo no quiero, yo no querría ver en la Fiscalía Española una task force de conformada por X países que llegara y nos diera instrumentos, pero luego nos dijera, te vamos a dar los instrumentos, pero luego nos reportas a nosotros. ¿Cómo se entiende eso dentro de los marcos de la soberanía? ¿Por qué tengo yo que reportarle a usted? Usted si me ayuda, me ayuda desinteresadamente, altruistamente, para mejorar la comunidad internacional. Pero si lo que ocurre es que es un trueque, ¿eso dónde nos lleva? Otra vez a la desconfianza. Y no sé, los compañeros, si quieren hacer comentarios sobre esta, sobre la pregunta de los menores, de las medidas alternativas a la prisión. Un tema absolutamente claro es que quien se dedica a la actividad de crimen organizado lo hace para conseguir dinero y para obtener ganancias. Eso es es absolutamente pacífico. En el caso particular de Centroamérica, el más grave problema que nosotros tenemos es que el clorhidrato de cocaína reporta una plusvalía altísima. En Colombia un kilo de coca vale aproximadamente $3,000 y ese mismo kilo de cocaína colocado en Europa vale entre $50,000 y $60,000, y si llega hasta acá, hasta los Estados Unidos, vale cerca de $40,000. Esa enorme cantidad de ganancia potencia a los grupos criminales y hace además muy atractiva la participación en todo lo que tiene que ver con el almacenamiento, con el transporte, con la venta, con el establecimiento de plazas o áreas de venta de clorhidrato de cocaína. Ese dinero que se genera, pues requiere también, de alguna manera, acercarse a las estructuras de poder establecidas, no para desaparecerlas, porque no tiene ningún sentido desde la perspectiva económica, sino para infiltrarlas y para tomar control sobre algunas decisiones. En el caso particular de Costa Rica hemos visto algunas incursiones relacionadas sobre todo con los segmentos de policía y un par de acercamientos a los órganos de decisión, en particular a jueces. Esto es así porque precisamente el crimen organizado, como parte de sus metas, pretende controlar las acciones que nosotros ejecutamos en el marco de la actividad diaria. Y eso nos provoca problemas de credibilidad a la ciudadanía, provoca problemas de seguridad y provoca que la ciudadanía pues deje de creer en el sistema. ¿Cuál es la respuesta que hemos asumido nosotros como fiscales? No una posición de mano dura, porque eso desde nuestra perspectiva no sirve. La posición nuestra es tratar de ser lo menos falibles posible. Y cuando entonces proseguimos una investigación relacionada con crimen organizado, nosotros tenemos que tomar todas las medidas de previsión a efecto de que cuando lo llevemos a juicio tengamos una sentencia condenatoria, porque de eso depende que las personas vuelvan a creer en el sistema. Y ese ha sido el secreto del mediano éxito que ha tenido nuestro país en el enfrentamiento contra el crimen organizado. Y utilizo la palabra éxito porque no se me ocurrió ninguna, a pesar de que en este tema es sumamente difícil. Yo quiero a ustedes recordarles además que nosotros tenemos un problema que se los planteé al principio, geográfico de ubicación, y que no podemos solucionar, y es que donde se consume la droga es acá en Estados Unidos. Eso es una realidad insolayable, porque los índices de consumo en nuestros territorios son mucho menores que los de ustedes. Me refiero a quienes estamos acá. Y claro, nosotros estamos en un predicamento horrible, porque nosotros estamos deteniendo el tráfico, el traslado de la droga, y cuando lo detenemos, generamos violencia, y generamos muerte, y generamos gastos, y generamos presos, y generamos problemas. Tanto así
que la ciudadanía a nivel centroamericano piensa, que, por lo menos el 74%, que el problema más grave que tenemos es el tráfico de drogas. Pero ¿para dónde va la droga? Es que el tema es ese. Y entonces nosotros somos los que ponemos la sangre y ustedes de vez en cuando nos ayudan con el dinero. Yo no sé, ¿verdad?, en la balanza cuál será la situación de ventaja, pero yo estoy seguro y convencido que no es la nuestra. Y esto no es un reclamo, es una realidad y es muy sencillo de entender y conocer. Y este producto al que me estoy haciendo referencia produce dinero porque se consume y porque tiene mercado. Y surge además otro problemita luego, es que nos están devolviendo el dinero y nos están distorsionando nuestras ya débiles economías. ¿Por qué? Porque también los controles de legitimación de capitales o blanqueo son muy débiles. Y es una verdad de perogrullo que el dinero sale de los Estados Unidos. Costa Rica no produce jamás la cantidad de dólares que incautamos, o por lo menos que sabemos que transita por el corredor centroamericano. Todo eso viene de acá. Y entonces, ante una circunstancia de esa naturaleza, pues, un país pobre lo que hace es como una lágrima en el mar. Es un esfuerzo de corazón, sentido e inspirado en la solidaridad, pero que tiene pocas posibilidades objetivas de representar una solución. Si no tenemos una perspectiva regional, y no me refiero solo a Centroamérica, me refiero a Canadá y me refiero a Estados Unidos, una toma de conciencia común de qué es lo que está pasando, pues no va a haber solución. Yo espero y ojalá que nunca suceda que a ustedes se les vaya extendiendo el cáncer porque ustedes han puesto barreras, que somos nosotros. Pero si llegara acá, yo no sé, me gustaría ver cómo lo solucionan ustedes. Cuando ustedes pongan los muertos, cuando ustedes pongan la sangre, cuando ustedes pongan los decapitados, cuando ustedes no tengan tranquilidad en sus casas y cuando ustedes no puedan caminar por una ciudad tan bonita como Washington. Cuando eso suceda, el crimen organizado va a ser un tema común, no va a ser un tema de estudio. Porque nosotros, y eso lo conversaba ahora con Ronnie, nosotros no tenemos tiempo de pensar ni de leer sobre el crimen organizado. De pronto ahora en el avión veníamos leyendo algo para poder conversar con ustedes y tratar de ser interesantes. Nosotros vivimos esa realidad. Nosotros tenemos a organizaciones criminales y vamos al juicio solos, sin protección. Y después de eso, igual que ustedes, vamos a nuestra casa a compartir con nuestras esposas, con nuestros hijos, a comprar la manutención diaria, porque esa es nuestra realidad. De pronto para ustedes muy ajena, muy lejana, tal vez les estoy hablando como una realidad mágica, o se están imaginando algo así como Macondo, nada más que exacerbado y de un nivel desagradable. Pero vieran que no. Esa es nuestra vida, eso es lo que enfrentamos, la escogimos, y el problema es que a uno se le olvida y de pronto como que ya la acepta y se vuelve una realidad cotidiana. Lo único difícil en esto, y se los cuento ya como, no como fiscal, sino como ser humano, es que si yo fuera, digamos, arquitecto o ingeniero, con el paso del tiempo yo podría haber construido una casa, un puente, un edificio, pero siendo fiscal antidrogas y anticrimen organizado, no veo ningún edificio. Lo que veo es cada vez más dificultad, menos posibilidades de solución, más muerte, más tráfico y más violencia en nuestros territorios. Este es un espacio de pensamiento realmente muy agradable, porque les permite a ustedes conocer qué es lo que nosotros hacemos y a qué nos enfrentamos. Pero también de vez en cuando deberíamos pensar no solo en ver aquella región allá aislada de países tropicales donde siembran bananos, ¿verdad?, sino acordarnos de que ahí vive gente, ¿verdad?, que ahí viven familias que quieren crecer, que se esfuerzan, que luchan, que son buenas también, y que han tomado la ley como una manera de vida, que quieren contribuir con el mundo, no de manera egoísta, sino tratando de plantear soluciones. Acuérdense de eso, yo pienso, ojalá que de vez en cuando se acuerden de nosotros desde ese punto de vista, no solo como la criminalidad organizada etérea y eso que les planteaba al principio, porque crimen organizado, lo más cercano que a veces yo me imaginaba era como,
como un pulpo con un montón de cabezas y muchos tentáculos feos, uno que dice tráfico y otro que dice trata y otro que dice secuestros y otro que dice extorsiones. La realidad es simplemente esa. Es un país o una región que se desangra, pero que lucha. ¿Que ocupa transfusiones? Sí, claro, pero que ocupa también soluciones, porque si no, nos vamos a morir. Muchas gracias. Solo para darle respuesta al compañero de seguridad que pedía que habláramos sobre las pandillas en cuanto a la utilización de menores de edad. En cuanto a niños, yo puedo hablar en lo que se respecta al tema de la utilización de niños en Guatemala, adolescentes que son utilizados por las pandillas juveniles y que son puestos a disposición para cometer una serie de actividades ilícitas. Está más inclinada la legislación guatemalteca hacia el castigo de la utilización de menores de edad para cometer actos delictivos. Pero hemos observado que recientemente el tema del crecimiento de las pandillas juveniles, que precisamente ese nombre data de acá, de los Estados Unidos, del sur de Los Ángeles, en donde eran jóvenes precisamente los que habían hecho esa clase de organizaciones y que de alguna manera pues fueron importados en una u otra forma en alguno de nuestros países. Data de que el menor de edad es imprescindible pues su utilización, valiéndose del derecho de inimputabilidad que tiene el menor de edad. En Guatemala pues se respeta mucho la Convención Internacional de los Derechos del Niño, así como las demás legislaciones que acampan alrededor de todos los derechos de la protección contra la protección del menor y del adolescente. Pero hemos visto que en realidad el fenómeno de la utilización de menores de edad en los grupos pandilleros y en los grupos de narcotráfico y en los grupos de secuestro y en los grupos de otra clase de delitos del crimen organizado ha repuntado considerablemente en los últimos años en Centroamérica. Especialmente en Guatemala hemos visto que los niños son utilizados obviamente para el uso de las armas, para la violencia. El grupo de pandilleros tradicionales ha utilizado a los menores de edad y ha hecho una especie como de ingreso a la pandilla en el cual estos menores de edad tienen que matar a una persona o cortarle la cabeza a una persona para poder ingresar a la pandilla, y eso demuestra ya su valentía y demuestra ya su capacidad para poder integrar a la organización criminal. Sin embargo, hemos visto que los adolescentes y los menores pues se han quedado solos y estos han conformado sus propias pandillas juveniles de menores de edad, obviamente con la doctrina que han recibido de los adultos, en los cuales estas personas pues cometen fechorías por su cuenta, y obviamente el interés lucrativo, la desintegración familiar, los problemas familiares, la violencia intrafamiliar, son los elementos básicos para que los niños puedan formar una serie de organizaciones juveniles que tiendan a cometer una serie de delitos. La pobreza extrema, los grados de aislamiento, las áreas marginadas, definitivamente todos son aspectos que de alguna manera forman la integración de las pandillas juveniles en torno a la delincuencia. Y se les tiene que dar un trato especial definitivamente. Guatemala es parte de la convención, ha ratificado la convención, y creo que todos los países de Centroamérica también han ratificado la convención, en donde se les da una prioridad a esta clase de actividades en razón de no ejercer una sanción drástica como los adultos, sino que medidas preventivas para hacer reflexionar a los menores de edad y darles integrarlos a programas de rehabilitación y una serie de temas de esta naturaleza. Sin embargo, el problema yacente que tiene Centroamérica es que el lugar donde los va a tener momentáneamente en tanto hace recapacitar a estas personas menores de edad. ¿Dónde los va a tener? Ya las cárceles ya no son suficientes, es decir, o los centros de rehabilitación, los centros de readecuación al menor de edad ya no son suficientes. Esto quiere decir de que en algún momento son contaminados con otros adultos que de alguna manera
o personas que ya han delinquido gravemente, o un menor de edad que ha delinquido por primera vez, es llevado a un centro de reclusión donde hay otras personas que tal vez ya han cumplido la mayoría de edad, que están realmente contaminados con otra serie de actos. Y acá no es una rehabilitación la que se recibe, sino que es una contaminación propiamente de las actividades que se realizan. El Estado de Guatemala es respetuoso de los derechos del niño y está haciendo un estudio actualmente en el Congreso de la República en cuanto a determinar cuál es precisamente la edad de la cual se debe responsabilizar o sancionar de alguna manera especial al menor de edad en razón de esta integración que tienen hechos delictivos. Pero va más enfocada en la ocupación que tienen los adultos en utilizar a los menores de edad. Sin embargo, es un fenómeno creciente, es un fenómeno que está gravemente instalado ya en nuestros estados, en donde al amparo del derecho de inimputabilidad estas personas cometen estos actos delictivos. Estamos poniendo especialmente atención, pero el fenómeno es muy grande y obviamente su involucramiento a temas de crimen organizado es muy fuerte. Quizás para ir un poco en orden con el tema de preguntas, en principio la que hacía el señor Rubén Zamora de El Salvador sobre la inclusión de las pandillas en el sistema del Estado. Por la misma atomización de las unidades fiscales dedicadas a la investigación, cometería una impropiedad si doy seguridad de que existe o no una investigación, porque cada área es independiente y no le reporta al resto. Sin duda alguna hay una cantidad de especulaciones alrededor que nos dejan entrever que la pandilla cada día está tratando de penetrar instituciones como la policía, como la fiscalía. Y es que a raíz de diferentes actividades que se han realizado de investigación y de prevención, la pandilla ha mutado de tal suerte que ahora se vuelven casi invisibles y se mezclan entre nosotros, pasando desapercibidos. Desapareció el sistema de tatuajes como un elemento infalible de identificación de pandilla, ahora ellos no se tatúan, están ingresando a universidades, tenemos ubicados incluso en las universidades más caras a personajes que para nosotros son miembros de pandillas y que tienen por sí mismos una actividad académica muy buena. De hecho, en algunos casos están incluso hasta becados. Eso significa que el intelecto de estas personas es, en algunos casos, incluso arriba del promedio. Hay una persona que está detenida, un pandillero reconocido, tatuado, que tiene un coeficiente intelectual muy por encima del promedio. Y esto entonces nos hace ver como predecible que en algún momento, en algún punto, estos puedan generar influencia suficiente como para, tal vez no ocupar el cargo, pero para influir en las decisiones de quien los ostenta. Partamos en principio del hecho de que estas personas se están organizando, incluso tienen organizaciones no gubernamentales que captan fondos y que se manejan en estratos diferentes, que tienen una capacidad de convocación mediática superior incluso a la que otros funcionarios quisieran, que la población está pendiente de qué dicen, qué hacen, cómo viven, y que luego están revirtiendo con este sistema de acuerdos con el que particularmente no comulgo, y que creo que la mayor parte de la población, y me voy a incluir, no comprendemos, porque hay pues un sistema polarizado gris de cuál es realmente en el fondo la forma en que se conduce. Solo sabemos lo poco que los dirigentes de esto comentan. Sin embargo, para ser concreto, le puedo decir que existe una gran probabilidad de que esta, o no, más bien, hay certeza de que estas personas están haciendo todo lo que está a su alcance para permeabilizarnos, para ingresar a nuestros sistemas, y nosotros como Estado, o más bien nosotros como Fiscalía en este caso, hacemos solamente lo posible para identificar en la forma más temprana a este tipo de elementos que se filtran en las diferentes organizaciones. Sobre el tema y la pregunta de las pandillas jóvenes que se reciclan en las cárceles y que están aprendiendo nuevamente, yo creo que vale la pena hacer también una valoración distinta de ese abordaje. ¿Qué hacemos a la inversa? ¿Qué hacemos cuando un joven pandillero o no comete un delito y el juez, por no mandarlo a una prisión,
lo regresa al sector social de donde nació delincuente, al sector que lo presiona para que cobre la renta, al sector que lo presiona para que se prostituya, al sector que lo presiona para que mueva la droga, porque saben que sus penas son diferentes a las del adulto, porque en El Salvador existe una ley especial para los actos cometidos por los jóvenes en conflicto con la ley penal, que está desde los 12 años hasta antes de cumplir los 18. Las penas son muy por debajo de las que comúnmente se le aplican a un adulto. Y entonces las estructuras los utilizan constantemente, sobre todo valiéndose de la falta de madurez emocional que estos niños tienen, ya producto de su edad y producto de la desintegración familiar y de las condiciones económicas y sociales en las que viven, y los hacen proclives entonces a participar de estas actividades sin medir las consecuencias. Comparto por completo que no es buena idea que tengamos grandes escuelas de la criminalidad llamadas centros de cumplimiento de pena o prisiones, en eso estoy de acuerdo. Creo que la solución no puede ser aislada desde el punto de vista seguridad, debe ser una solución, digamos, compartida por todos los factores que tenemos. Tienen que haber políticas sociales, políticas económicas, que nos permitan tratar de que nuestros jóvenes, que en su gran mayoría pertenecen a clase social media-baja, tengan una oportunidad diferente. Deberíamos de iniciar con iniciativas de escuelas más, digamos, más proclives a motivar a los muchachos a un sistema académico, buscarles además tecnificaciones, porque sabemos que por las condiciones sociales y económicas en las que viven es muy probable que pronto abandonen la escuela. Entonces hay que procurarles temprano que tengan una actividad que les pueda facilitar a ellos el costo diario, digamos, de su supervivencia, sin que tengan que entrar a una organización para poderlo hacer. Trabajar mucho en el tema familiar, buscar la integración, buscar que estos jóvenes tengan un espacio adecuado. Y para aquellos que han querido incursionar en un delito, pero que no tuvieron una gravedad suficiente como para impactar socialmente y que a lo mejor no merezcan estar en prisión, creo que bien valdría la pena tomar una decisión como esas, siempre y cuando tengamos un aparataje que sostenga a estos jóvenes. No es devolverlos al lugar de donde surgió sus problemas la forma de solucionarlo. Y creo que tampoco meterlos a una prisión donde aprenderán de otros. Debemos de prepararnos en esa parte y nuevamente, por lo menos en mi país y creo que en la región, vuelve a surgir el problema de quién paga eso. Debemos de pensar en una forma de autofinanciamiento para esas instituciones, para que podamos pensar en que el joven realmente va a tener una oportunidad y no se convierta en un lugar más donde solamente los estamos llevando a que tengan más problemas. Luego, con el tema del paralelo que se hace entre las pandillas y la mafia siciliana, quizás no me expliqué correctamente. Yo digo que la forma de funcionar de las pandillas es una copia muy, muy parecida a la de la mafia siciliana. No digo que lo que nosotros hicimos se parezca a lo que hizo Italia o lo que ha hecho Estados Unidos con las réplicas de esto o con las organizaciones que aprendieron de estas. En principio estamos en un momento diferente, con una tecnología diferente, con un estado social distinto, y sería imposible pensar que lo vamos a resolver como se hizo en aquella oportunidad. Hasta donde sé, el fenómeno de la investigación de estas mafias surge con el primer acto documentado de un criterio de oportunidad, es decir, la declaración de un copartícipe menor a cambio de beneficios para dar información de los cabecillas y lo demás, que esto es algo que en El Salvador se ha hecho mucho, pero que no tiene los efectos suficientes, porque siempre nos va a pedir, por la evolución del derecho obviamente, que se documente y se compruebe cada acto que esta persona delata. Eso nos vuelve casi imposible reconstruir históricamente la información que esta persona nos da y genera alrededor de ello una serie de mitos, leyendas urbanas sobre si se está poniendo a personas en el caldero que no son las personas que realmente participaron y que se está beneficiando a otros y que hay acuerdos debajo de la mesa entre las pandillas que el investigador no logra conocer. Entonces hay una cantidad de dificultades que nos hacen imposible pensar de una forma simplista que la solución para las pandillas es trabajarlos como se trabajó antes a la mafia. Es muy difícil.
la pandilla tiene su propia naturaleza. Y lo que sí quiero decir es que ha pasado por las etapas que pasó la mafia. Una etapa depredadora en la que se posiciona, en la que genera el terror, la presencia, y hace que todo el mundo los conozca y lo identifique, y que solo el nombre de ellos genere terror en la población común. Que el solo hecho de decir que se pertenece a la familia o a este grupo hace que cualquier persona obedezca casi en automático a las pretensiones de esta persona. Digo que también han pasado por la etapa de colocar negocios aparentemente lícitos para poder manejar sus capitales. Estoy diciendo que también han pasado por la etapa de vender una falsa seguridad a la población a cambio de un beneficio económico, y estoy diciendo que muy probablemente estén pensando ya en un factor político a corto o mediano plazo, donde ellos puedan incluirse en un sistema que con facilidad les podría abrir las puertas, dependiendo de cómo sea el enfoque. ¿Qué podemos hacer o qué estamos haciendo para reducir penas innecesarias? Básicamente, El Salvador tiene áreas específicas en fiscalía que no se dedican exclusivamente a la persecución directa sobre el delito. Tenemos etapas de solución temprana en las que procuramos que aquellos delitos que realmente son un grupo muy grande y que le restan tiempo a las investigaciones, pues no le vamos a llamar más serias, pero digamos a las más complejas, dejen de llegar a las manos de los fiscales para retrasarnos en nuestra labor. Es decir, que no perdamos el tiempo en problemas domésticos cuando podemos estar resolviendo cosas más importantes y más estructurales. Estas áreas están enquistadas o están colocadas en las oficinas de mayor, digamos, presencia popular, para que este grupo logre desamarrar estos casos en forma temprana, y solo aquellos en que no se logró una solución pues pasan a las siguientes áreas. Sobre el crimen organizado ruso, honestamente, si en El Salvador yo al menos no he percibido que exista información al respecto, me podría equivocar, quizás no soy el indicado para responder esta pregunta, pero aparentemente no tenemos aún presencia de ellos. Podría ser que, dadas las condiciones de la pandilla, sí lleguemos a ser un objetivo para no solo para el crimen organizado ruso o euroasiático, sino para cualquier estructura de crimen organizado que esté interesado en tener un brazo armado con gente especialista en no sentir remordimientos, en querer dinero fácil y en buscar hacer el daño. Sí, puede ser un último punto. Sí. Sí, solo un último apunte muy breve, y es en cuanto a la presencia de crimen organizado ruso en Centroamérica. Al menos en Panamá sí se ha detectado con relación a trata de seres humanos y explotación sexual. Yo creo que son casos de momento que no permiten afirmar que exista un parámetro o una tendencia, pero sí que se ha detectado, sobre todo por la unidad de la Fiscalía de Crimen Organizado de Panamá, que es la que se ocupa de la persecución de los delitos de trata de personas en el país. Y en cuanto al tema de prisión, medidas alternativas a la prisión, yo creo que hay que cambiar la mentalidad de todos. Quizá pensamos que con el sistema acusatorio iban a descender el número de personas en detención preventiva o en prisión provisional, y no ha sido así. Yo creo que hay que cambiar la mentalidad de todos, de los fiscales, que dejemos de pedir la prisión como una petición sistemática, ¿no? De los jueces, que tratan de lavarse las manos en el sentido de, bueno, lo más fácil es a prisión y nos olvidamos del individuo hasta que, si Dios quiere, llegue el juicio. Pero también de la sociedad y del Estado, de la sociedad que deje de percibir la prisión como la única forma de respuesta y piense que la mediación, la conciliación, las medidas alternativas de resolución de conflicto pueden ser una solución en aquellos casos en los que se trate de delitos particularmente graves. Pero también del Estado, que invierta en esas medidas alternas, en trabajo en beneficio de la comunidad, en brazaletes electrónicos. Todo eso tiene un coste, y la mayor parte de los códigos procesales de la región lo prevén. El Código Procesal de Panamá, el nuevo Código Procesal, prevé el brazalete electrónico. No hay un reglamento que lo articule, no hay un presupuesto. Ahora se van a comprar, creo que 50 brazaletes, 100 brazaletes, un proyecto que canaliza nuestra oficina. Se van a alquilar esos brazaletes. Imagínense, dentro de 6 meses ya no tenemos dinero, y que le decimos a los señores, miren, no, si quiere pagarse usted el brazalete, pues bueno, si no podemos hacer una colecta aquí y tal, a ver si usted puede seguir con su brazalete. Es decir, cuestiones que no podemos resolver los fiscales, no pueden resolver los ciudadanos, pero que a veces son como campanitas, ¿no? Que el Estado lanza y dice, miren usted qué código procesal tan fantástico que tenemos, que prevé el brazalete electrónico, y así vamos a deshacinar las prisiones. Bueno, ¿y cómo aplicamos esto? Entonces, claro, aquí nos juntamos cuatro cabezas a decir, bueno, ¿cómo aplicamos esto? No tenemos un reglamento, vamos a inventarnos algo.
pero ¿y cómo lo ponemos, cómo lo aterrizamos? ¿Quién compra los brazaletes? Es decir, ¿quién educa a la población para que deje de pedir la prisión y la sangre como respuesta a un delito que a lo mejor no lo merece? La mediación, la conciliación, la aplicación del principio de oportunidad, que existen y que yo creo que en algunos casos son códigos penales y procesales bien buenos, pero requieren de medios para aplicarlos. Como les decía antes, si no nos dan herramientas, en muchos casos, pues nosotros no podemos inventárnoslas. Bueno, nos gustaría ahora abrir una ronda de preguntas, pero no tenemos tiempo ahora en la agenda. Vamos a tener un espacio de discusión al final. Yo quiero agradecer pues muy especialmente a los fiscales. La verdad me parece que ha sido un panel muy rico, y además quiero agradecer por la sinceridad y la apertura que han tenido, porque es difícil, digamos, que en estos espacios escuchemos más allá de las cosas formales, ¿no? Entonces ahora la idea es tomarnos 5 minutos mientras que cambiamos el panel y estamos de vuelta. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Los cuatro.